tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, espero estén muy bien. Quiero agradecerles a todos el hecho de estar aquí en esta nueva plática que vamos a ofrecer por parte del laboratorio Sinopharma. Quiero agradecer muchísimo al laboratorio para considerarme en este sentido y sobre todo en tan importante tema que en este sentido vamos a tratar de abordar. Para eso vamos a intentar recordar algunos procesos fisiológicos, fisiopatológicos, e iremos viendo y conociendo, ¿no? Precisamente cuáles son las nuevas tendencias que llegamos a tener en el manejo de una insuficiencia cardíaca a corto plazo. Esto es básicamente por las opciones terapéuticas que llegan a existir. Entonces, bueno. Quiero llegarles a ustedes a agradecer el hecho de estar aquí con nosotros. Y bueno, pues vamos a ir hablando en este orden de lo que sería la agenda. Es un poquito de fisiología cardiovascular, los mecanismos compensatorios que tiene nuestro sistema cardiovascular, la parte fisiopatológica y el entendimiento de naturaleza de la misma enfermedad. Hablando un poquito de este proceso fisiopatológico, vamos a ir conociendo algunas herramientas diagnósticas que se llegan a utilizar y, por supuesto, hablaremos de las principales enfermedades que en este sentido nos pueden desencadenar o generar una falla cardíaca congestiva, ya sea del lado derecho, ya sea del lado izquierdo, y o sus complicaciones secundarias. Llámese desde el desarrollo de un abdomen penduloso secundario a desequilibrios hidroelectrolíticos por cambios en las presiones asociado a ascitis o en su defecto por defectos precapilares secundarios a estancamientos sanguíneos que generan básicamente la formación de una u otra manera de alteraciones circulatorias a nivel del origen, vamos a llamarle, en sistema de circulación menor, ¿no? Y obviamente también hablaremos un poquito de las consecuencias que es a través de la formación de un edema pulmonar, ¿no? Entonces, bueno, para ir evaluando nuestro sistema cardiovascular, debemos de tomar en cuenta que el ciclo cardíaco del corazón es de alguna otra manera algo muy importante e indispensable que nosotros debemos de tener en mente. Quiere decir que desde el inicio ustedes deben de evaluar cómo se va dando la circulación normal del corazón, ¿no? Desde una posición centralizada, todo lo que tiene en características el corazón. Y así me lo enseñaron en la universidad, es que el corazón cumple características esenciales para poder llenar y vaciar la sangre que está generando una condición de manera apropiada para el aporte, tanto a nivel de los tejidos como a nivel celular, ¿no? Y recuerden que el ciclo cardíaco siempre va a empezar con una sístole y una diástole. Y dentro de ellas vamos a encontrar un llenado de manera importante de la zona de los atrios. En este sentido, el atrio del lado derecho llega a coexistir presiones sanguíneas que provienen de las venas cava, craneal y caudal y posteriormente llega a pasar del atrio del lado derecho hacia el ventrículo del lado derecho, sin antes recordar que tenemos la válvula de tipo tricuspidia. Posteriormente a esto, encontramos otra segunda fase en donde el ventrículo del lado derecho llega a generar un desarrollo de sistólico y posteriormente empezamos a salir la presencia de sangre hacia la zona de las arterias pulmonares principales, ¿no? Llegando hacia la zona de los precapilares y posteriormente regresan hacia la zona postcapilar, ya con oxigenación, regresando hacia el atrio del lado izquierdo, válvula mitral y ventrículo del lado izquierdo, posteriormente hacia la zona de la aorta, ¿no? Donde tenemos ciertas comunicaciones entre este tipo de ciclos y gastos cardíacos, ¿no? Quiere decir lo que yo les decía, que también nosotros vamos a tener una circulación mayor y una circulación menor.
Cuando llegamos a tener una sobrecarga, básicamente, de la zona del ventrículo del lado derecho, nosotros vamos a ir hacia la arteria pulmonar y se van a empezar a irrigar la zona de las arteriolas hacia la zona de los precapilares. Es ahí donde llegamos a encontrar ciertas características de anormalidades en algunas situaciones de estancamiento de sangre, ¿no? Ustedes deben de tener en consideración este tipo de circulaciones, tanto mayores como menores, por si llegáramos en cierta medida a encontrar algún tipo de patología. Para eso es, van a decir que ¿por qué tan tedioso el asunto, ¿no? Pues básicamente porque si no, nosotros no llegamos a reconocer este tipo de situaciones, difícilmente podemos aceptar o ofrecer una terapéutica médica porque no se reconocen en qué etapa de mecanismos compensatorios o reservas homeostáticas está teniendo el paciente con todas las metodologías diagnósticas para tratar de mejorar una condición, ¿no? Aquí estoy ejemplificando básicamente el sistema venoso con el tiempo de llenado. Y obviamente esto es que el 80% del volumen circulante, el 15%, se mantiene en la zona de circulación pulmonar. El otro 5% se queda a nivel del corazón, ¿no? Para esto, ¿cuáles son las funciones del sistema cardiovascular? Bueno, pues estas funciones principales pueden ser la de mantener la presión arterial sistémica, mantener un buen gasto cardíaco y mantener la presión venosa, ¿no? Para eso, el sistema cardiovascular funciona por prioridades. La primera es que se pierde es la presión venosa, la segunda que se pierde es el gasto cardíaco y la tercera que se pierde es la presión arterial. Esto conforme vayamos viendo la parte fisiológica y fisiopatológica, donde vamos a encontrar ciertos mecanismos que me generan alteraciones o no de cada una de estos receptores, ya sea de tipo simpático y parasimpático, podemos llegar a encontrar cierta hipoperfusión. La otra que vamos a llegar a ver es precisamente qué es el gasto cardíaco, así como me lo llegaron a enseñar en sus clases de fisiología, es la cantidad de sangre que va a expulsar un ventrículo en aproximadamente un minuto, ¿no? ¿Cómo se va a llegar a dividir el gasto cardíaco sistémico y el gasto cardíaco pulmonar? El gasto cardíaco sistémico a través del ventrículo del lado izquierdo y el gasto cardíaco pulmonar a través del ventrículo del lado derecho, de manera considerable para el transporte y eliminación tanto de oxígeno y o distribución de CO2. Entonces, para irnos básicamente con este tipo de situaciones, nosotros llegamos a generar una captación de oxígeno y posteriormente usted se va por el torrente sanguíneo a donde llega a pasar hacia la zona de los pulmones y esta zona de los pulmones, pues de alguna otra manera va a haber un espacio entre el alveolo capilar, generándome así la oxigenación y emitiendo de una u otra manera la salida de CO2 a través de este espacio interalveolar, ¿no? Posteriormente a esto, mantenemos una funcionalidad totalmente adecuada, acorde, para que no generemos situaciones de hipoxemia. Recuerden que si mantenemos una anomalía en el sistema de oxigenación o padecen procesos de oxigenación inadecuada, que es la oxigenación, a nivel celular vamos a generar situaciones de hipoxemia. Cuando un corazón es eficaz es cuando se mantiene un gasto cardíaco adecuado, los requerimientos tisulares de oxígeno, tanto en reposo como en ejercicio, ¿no? ¿Qué se necesita para tener un gasto cardíaco adecuado? Pues necesitamos mantener nuestro corazón de una u otra manera trabajando al 100% eficaz. Tenemos o debemos de mantener un volumen sanguíneo circulante normal, mantenemos de alguna otra manera el vehículo de transporte de oxígeno en cantidades adecuadas. ¿Esto qué quiere decir? Recordando que el oxígeno es una molécula que se llega a adherir hacia la proteína del grupo M y posteriormente esto a nivel del glóbulo rojo como tal, ¿no? Entonces, nosotros llegamos a conformar
nuestro gasto cardíaco o el ciclo del corazón a través de dos movimientos que llega a generar. Y obviamente vamos a entrar en este sentido, cómo se llega a restablecer un punto de contracción, que en este sentido es la porción de la sístole, y un punto de dilatación, que en este sentido es el tiempo permanente en el que el ventrículo como tal mantiene su reposo y puede generar una captación necesaria para poder mantener un equilibrio dentro de la sangre, ¿no? Esto sería la función cardíaca como tal. Posteriormente, ¿qué es la función sistólica? Estamos hablando de sístole y diástole, ¿no? La función sistólica es la capacidad del corazón para bombear una adecuada cantidad de sangre hacia los tejidos periféricos. ¿De qué tiene estas características? Para eso hay que recordar situaciones y que pueden mantener una posición totalmente adaptable, que es la precarga, la poscarga y la contractibilidad, junto con su frecuencia cardíaca, ¿no? En este sentido, ¿qué es la precarga? Si nos referimos a la precarga, es el nivel de elasticidad del sarcómero miocárdico al final de la diástole. ¿Qué quiere decir? Si estamos hablando en función, es el músculo como tal, hablando de estas miofibrillas, y estas miofibrillas se encuentran con una capacidad, es como una liga, es el nivel de elasticidad que va a mantener ese músculo cardíaco, ¿no? Al final de la diástole, es qué tanto esa liga de alguna otra manera se está estirando para permanecer así totalmente, vamos a llamarle, relajado al final e inicios de su contracción. Clínicamente se utiliza la presión final de la diástole para medir la precarga, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Los niveles de elasticidad que va a tener ese sarcómero, básicamente entre el inicio de la diástole, perdón, el inicio de la sístole y estadios de la diástole como tal. Entonces, para mí eso es muy importante que ustedes lo lleguen a reconocer, porque de ahí depende mucho de los factores que nosotros estamos evaluando para poder describir o decidir los tipos de tratamientos farmacológicos a los cuales vamos a llegar a utilizar, ¿no? ¿Cómo debe de estar la presión arterial? Bueno, pues ya lo vamos a ir hablando. También es otro de los factores que influyen de acuerdo a la estabilidad del gasto cardíaco, ¿no? Pues bueno, la presión arterial debe de tener unas ciertas capacidades. Y obviamente, uno de los primeros indicios de aberraciones o alteraciones de la presión arterial me van a indicar que de manera importante un sistema de estabilidad a nivel hemostático del sistema cardiovascular ya está generando un problema y por lo cual necesito yo ofrecer una estabilidad importante, ¿no? Otro de los sistemas que llegamos a manejar, el sistema de las arterias caróticas, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, que me van a generar una dilatación de manera importante a tal grado de que podemos facilitar en cierta medida la salida de sangre sobre, en este sentido, estoy ejemplificando tanto del lado de la aorta como del atrio y o ventrículo del lado izquierdo, ¿no? Me van a facilitar en cierta medida para generarme una mejor condición a nivel central o mejorar una condición a nivel de la zona del flujo sanguíneo a nivel sistémico, o en su defecto, cuando empezamos a tener otra porción del sistema callado aórtico, mantenemos esa vasodilatación, evitando así la hipoperfusión renal secundaria, ¿no? Entonces, son varias características que nos pueden ayudar a mantener una precarga, ¿no? La poscarga es la tensión de la pared miocárdica sistólica. ¿Esto qué quiere decir? Es qué tan tensos se encuentran los músculos que mantienen al sarcómero, o la fuerza que mantiene el sarcómero
en actina y miosina durante todo este estadio de aporte o ciclos intracelulares de los canales de calcio a mantenerse durante la fase de contracción, ¿no? ¿Qué tan fuerte se mantiene esta poscarga, ¿no? Y esto se va a poner al acortamiento muscular, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es el peso, la fuerza que el músculo tiene que de alguna otra manera mantener, vencer para poder acortarse y expeler la sangre. Esto es como cortar un cartucho, perdón, el tipo de dilemas en los que le estoy poniendo, pero es cuando jalan un cartucho se refiere con acortar. Acortan es que esas fibras, tanto de actina y miosina, llegan a mantenerse dentro de sus ciclos e intercambios entre este tipo de fuerzas de sodio potasio. De alguna otra manera, esto es que tanto esa tensión sistólica se puede mantener para poder regresar a nivel diastólico. Y para eso es que tanto la fuerza que se genera es mayor o tan sostenida para poder hacer, en este sentido, hablar del ventrículo del lado izquierdo, tiene la capacidad para poder sacar sangre sobre el tubo que está sobre el ventrículo del lado izquierdo, que en este caso es la aorta, ¿no? Entonces, ese es el proceso básicamente que nosotros llegamos a utilizar para qué tan importante podamos nosotros describir qué fuerza debe de tener ese músculo cardíaco, ¿no? ¿Cómo se va a modificar la poscarga, ¿no? Como todo músculo, entre más peso o mayor presión, la tensión del mismo músculo cardíaco va a generar un incremento de la presión intraventricular, un incremento de volumen de la misma cámara, que quiere decir que debemos de mantener la misma cantidad de volumen dentro de esa cámara o sangre, el grosor de la pared ventricular sistólica. Y cuando hay un incremento en la poscarga, hay un incremento en el volumen de los sarcómeros. Por ejemplo, esto es en un sentido, cuando tenemos procesos de cardiomiopatías dilatadas, el músculo cardíaco está totalmente delgado. Entonces, aquí en ese sentido, el volumen de los sarcómeros o de los cardiomiocitos que forman este tipo de sarcolemas llegan a estar totalmente en disrupción, generándome alteraciones importantes como retenciones de líquido y o dilataciones ventriculares. ¿Esto qué quiere decir? Que al mismo tiempo la fuerza ha sido menor y por lo tanto la presión dentro del ventrículo es mucho menor a tal grado que el volumen de la cámara cardíaca se vuelve mayor porque no tiene la suficiente fuerza para mejorar una buena contracción y asimismo el mismo grosor de la pared ventricular en sístole, es decir, en el llenado, es mucho mayor, haciendo que se mantenga mucha cantidad de sangre dentro de este tipo de anormalidades, ¿no? Para eso va a aumentar la ratio y adelgazamiento mismo de la pared, ¿no? Como tal. En este tipo de situaciones, la poscarga se puede encontrar totalmente incrementada, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Si hacemos un claro ejemplo de la tensión de la pared ventricular, es la presión intraventricular por todo el diámetro de la cámara cardíaca entre el espesor de la pared ventricular, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente ustedes van a estar dividiendo las presiones que hay dentro de los ventrículos con respecto al diámetro de las paredes ventriculares al momento de la sístole. Esto es para evaluar parte de las poscargas, ¿no? La otra característica que llegamos a encontrar es, o propiedad netamente del corazón, es la contractibilidad. Es una propiedad celular miocárdica inherente que puede cambiar a causas de influencias extracelulares. Clínicamente se utiliza la presión diastólica final para medir la precarga. Entonces, de aquí el proceso de contractibilidad, si recuerdan este esquema, se refiere básicamente a las miofibrillas o en su momento cada uno de los túbulos que llegamos a encontrar o túbulos T, y estos túbulos dependen mucho de
la representación esquemática del ciclo del calcio y junto a esto las proteínas contráctiles. Y estas proteínas contráctiles se refieren básicamente a toda la red sarcotubular que llega a generar un movimiento de contracción y relajación o de excitación y relajación, que en su defecto excitación, contracción sistólico, relajación, recuperación diastólico. Y esto depende mucho de las proteínas que están dentro de la zona que transporta el calcio. Y para eso, la zona que transporta el calcio, pues va a estar referido a través de la producción de ciertas características o intercambios iónicos, que son el sodio y el calcio, y otra de ellas también el potasio, donde de alguna otra manera llegan a eliminar ciertas bombas en formación de energía o de ATPs. El complejo que llega a mantener la actina y la miosina está asociado con dos proteínas reguladoras que son troponina y tropomiosina, ¿no? Entonces, la actina y la miosina son de los más importantes para generar una estimulación adecuada por la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿no? Y que de alguna otra manera puede generar si podemos alterar o no situaciones en el control del magnesio, ¿no? Entonces, en este sentido, imagínense una maquinita nueva que llega a presentar o estas máquinas donde le viertes la moneda y se llega a activar toda la luz. Es básicamente, imagínense esa moneda de su otra molécula de calcio que llega a entrar sobre los receptores a nivel celular y puede desencadenar precisamente que se esté activando y ionizando la entrada y salida del calcio como tal, generándome asimismo una formación de actina y de miosina en su proceso de contractibilidad, ¿no? Entonces, a esto básicamente vamos a empezar a encontrar de filamentos delgados y de filamentos gruesos, donde va a haber uniones de cadenas pesadas y de cadenas ligeras de actina y de miosina, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a generar? Pues la tropomiosina evita la interacción entre la actina y la miosina, generándome básicamente que esta troponina 1, que es lo que nosotros llegamos a detectar luego, regula la posición de la tropomiosina. En este sentido, cuando nosotros, como es metodología diagnóstica en biomarcadores, se llegan a utilizar la detección de troponina 1. Para eso es precisamente evaluar qué tanto los niveles de contractibilidad están reducidos, ¿no? Esto es porque de alguna otra manera la tropomiosina puede estar disminuida y la tropomiosina evita la interacción entre la actina y la miosina, y la troponina regula la posición de la tropomiosina. ¿Esto qué quiere decir? Que en un sentido, si esta está disminuida, la interacción que hay entre actina y miosina puede estar totalmente desregulada, ¿no? Desactivada por los canales del calcio, la troponina C, que en este sentido también podemos llegarla a determinar, ¿no? Entonces, como claro ejemplo, este es uno de los mecanismos fisiológicos normales que pueden llegar a presentar con el eje corto y el eje largo, si se dan cuenta, tratando de ubicar en un inicio la unión y formación de este tipo de enzimas que a través de la entrada y salida de los canales de calcio podemos generar una mejor contractibilidad, ¿no? Entonces, bueno, para esto, esta es una forma esquemática de la membrana plasmática a nivel de la célula, donde, bueno, pues están conformados por una cisterna, hay un canal de liberación de calcio y por lo cual, posterior a esto, empezamos a permitir la entrada de estos canales de calcio, así como viene en este sentido A1 y posteriormente a la zona B.
A tal grado que cuando llegamos a la zona C, esta activación de actina y de miosina llega a estar totalmente uniforme, donde existe un gasto cardíaco, la formación de fosforilación oxidativa a través de la mitocondria y del retículo endoplásmico, y posteriormente llegamos a eliminar la salida de energía también, ¿no? Entonces, el miocito ventricular debe de cumplir con muchas de las características que si ustedes tratan de entender o lo logran entender a nivel del sarcolema, estas uniones sodio, potasio, calcio y bloqueantes de cada una de estas células, podrán entender por qué algunos fármacos antiarrítmicos se llegan a utilizar en diferentes tipos de posiciones para poder regular el sitio y o mecanismo de acción de alguno de estos fármacos, ¿no? Entonces, precisamente es para eso, ¿no? ¿Cómo se va a modificar la contractibilidad? La fuerza máxima generada por una contracción es de la cantidad de moléculas de troponina que recibe en calcio, y el aumento de la contractibilidad va a generar por el aumento de calcio liberado por las zonas del retículo endoplásmico, ¿no? Otra de las características que deben de conocer es la frecuencia cardíaca, que está controlada por lo general mediante la frecuencia de la despolarización diastólica en el nodo sinusal. La frecuencia de despolarización, vamos a llamarle diastólico, se altera a causa de un gran número de influencias tales como la temperatura, metabolismo, tono simpático y tono parasimpático. Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, si nosotros llegamos a otro de los sistemas que aquí estoy esquematizando es precisamente, ¿no? Cuando nosotros llegamos a tener un estímulo simpático y parasimpático a través del cerebelo, del tallo cerebral o de la corteza, llegan a haber estímulos sobre el tallo pontocerebral, generándome así la activación del nodo sinusal, es donde se mantiene el sistema de conducción o de actividad eléctrica. Y para esto, cuando llegamos a ver un incremento de activadores simpaticomiméticos, podemos llegar a encontrar activación exacerbada del nódulo sinusal, ¿no? Entonces es donde nosotros llegamos a encontrar taquicardias ventriculares, ¿no? Para eso, la frecuencia cardíaca está regulada por contractibilidad, poscarga y, por supuesto, también regulan el consumo de oxígeno al miocardio, ¿no? Activándose estos sistemas endocrinos del sistema simpático y parasimpático, regulándome así su frecuencia cardíaca, contractibilidad, vamos a mejorar la funcionalidad del corazón. ¿Qué es función diastólica? Ahorita ya vemos un poquito de la función sistólica. La función diastólica es la capacidad del corazón de llenarse durante la diástole. Es la adaptabilidad ventricular diastólica, la frecuencia de relajación ventricular, el tiempo de llenado y son los factores que determinan la cantidad de sangre que puede llenar una cámara y la presión diastólica que se produce, ¿no? Esto que quiere decir durante el llenado del ventrículo, debemos de evaluar la adaptabilidad que mantiene ese ventrículo durante su fase de llenado, la frecuencia de relajación y el tiempo que dura el llenado, ¿no? Son los indicativos para evaluar la funcionalidad diastólica. Ahora, ya que vimos esta parte de fisiología, vamos a encontrar algo que se llaman los mecanismos de compensación. Existen mecanismos de compensación que son la ley de Frank-Starling a través de los barorreceptores del cayado aórtico, del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la producción de la hormona antidiurética. Todo esto es un mecanismo compensatorio que nosotros llegamos a mantener. Es ahí el eje medular donde nosotros debemos de trabajar. Muchos de los pacientes geriátricos deben de trabajar en función de la funcionalidad y acorde a los mecanismos homeostáticos que se encuentran en el sistema
de reserva de mi paciente cuando tengo una atención en pacientes cardiópatas. Entonces, el mecanismo de Frank-Starling es cuando hay mayor grado de precarga, incrementa el volumen telediastólico. ¿Esto qué quiere decir? Que aumenta también el volumen de eyección y hay un mayor agrandamiento ventricular. Cuando hay una mayor, esto es como un ejemplo muy claro, en la fase final de la diástole, que quiere decir que cuando estamos terminando ese llenado y vamos a dar inicio a la funcionalidad de sístole, vamos a encontrar una sístole auricular de 0.1 segundos. Posteriormente va a haber una contracción volumétrica ventricular. Y debemos de evaluar también la sístole ventricular. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué tan grave es la carga que llegamos a tener durante ese llenado y posteriormente el volumen de eyección? Para determinar, todo aquello que entra dentro de la misma cámara debe de salir con la misma característica. Todo lo que entra debe de salir en la misma proporción. Eso se refiere al mecanismo de Frank-Starling. De acuerdo a los sarcómeros y a la fuerza que llegue a tener, ¿no? Es la célula muscular cardíaca. Entonces, aquí estoy ejemplificando tiempos de llenado y tiempos de vaciado. El otro mecanismo es el mecanismo neurohormonal. A través del sistema nervioso, vamos a generar la activación de noradrenalina y posteriormente va a haber, en este sentido, un incremento de la frecuencia cardíaca a través del sistema parasimpático y o simpático, generándome así, en este sentido, cuando actúa la noradrenalina a nivel neurohormonal. Eso es muy importante que se lo lleguen a mantener dentro de su cabeza. Va a haber una vasoconstricción, va a aumentar la contractibilidad y va a haber mayor resistencia vascular. Por ende, va a aumentar la poscarga, que esto es lo que nos referíamos al tiempo de evaluación al final del volumen diastólico. Posteriormente existe otro mecanismo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde la renina es liberada y posteriormente se libera en angiotensina 1, angiotensinas 2, en la hormona antidiurética y la aldosterona. Existen alteraciones de manera importante donde hay retenciones de agua, hay vasoconstricción, hay hemodilución y resistencias vasculares. Todos estos mecanismos neurohormonales funcionan para evitar al 100% una capacidad de congestión o de alteraciones precapilares o postcapilares. Si llegamos a tener esto en mente, vamos a poder entender en qué momentos nosotros debemos de trabajar con cada uno de estos medicamentos, ¿no? El otro mecanismo es la fisiopatología que vamos a ir viendo de la falla cardíaca congestiva. ¿Cómo compensa el organismo la disminución de gasto cardíaco? Bueno, pues ¿cómo lo va a compensar de esta manera? Uno, incrementando la frecuencia cardíaca, aumentando la contractibilidad. La que no debemos de tener es cuando existe un incremento del líquido en el espacio vascular. Esto es a nivel precapilar. Cuando se incrementa el volumen sistólico al final el volumen sistólico en la cámara ventricular afectada, va a generar un volumen de sobrecarga. ¿Esto qué quiere decir? Que aumenta la elasticidad de las fibras de contracción a tal grado que el volumen sistólico o del llenado sistólico va a ser mucho mayor. Esto puede generar una ventaja mecánica, donde de alguna otra manera la salida del espacio vascular genera que evitemos la sobrecarga, haciendo que al aumentar la contractibilidad y aumentar la frecuencia cardíaca, esas fibras sean tan elásticas, pero se saque un poquito de espacio vascular. Entonces, lo normal es que el corazón, en volumen de 80 mililitros en diástole aproximadamente, podamos llegar a mantener
un volumen sistólico final de 30 mililitros aproximadamente. El volumen sistólico de 50 mililitros con una fracción de eyección de más o menos un 62.5% quiere decir que va a bajar su contractibilidad. La fracción de eyección se vuelve totalmente inherente o anormal. El volumen sistólico es la capacidad de que la sangre ha mantenido para poder vaciar durante su fase de eyección. La fracción de eyección se refiere a la capacidad de acortamiento de los sarcómeros para poder mantener su estabilidad dentro de el volumen de recuperación y relajación. Entonces, si llega a disminuir la contractibilidad, la fracción de acortamiento de eyección se vuelve mucho menor. Si tenemos un paciente con volumen sistólico de 60 mililitros, el volumen sistólico disminuye aproximadamente a 20 mililitros aproximadamente. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener pacientes con agrandamiento cardíaco, a tal grado que precisamente lo que habíamos visto, que el volumen de distensión, de mantener esa contracción por medio del músculo cardíaco y de los sarcómeros, se vuelve tan laxo o están demasiado estirados que empiezan a generar otro tipo de formaciones, ¿no? Una de ellas, si incrementamos la frecuencia cardíaca y o baja en este sentido la contractibilidad, precisamente por estos mecanismos, va a haber una retención de líquido, el volumen diastólico final. ¿Esto qué quiere decir? Que va a aumentar la cantidad de sangre que hay en el espacio vascular, más en el espacio de la cámara cardíaca, ¿no? ¿Cómo podemos determinar el gasto cardíaco? Y esto me lo enseñaron una de forma práctica clínica y con fórmulas preestablecidas y algunos con métodos invasivos. No me voy a meter mucho en esto, pero uno de ellos es la fórmula para determinar el gasto cardíaco de acuerdo al principio de Fick. Es el volumen de oxígeno por minuto de acuerdo a la diferenciación del alveolo de capilar de oxígeno por día. Eso este es igual más o menos al consumo de oxígeno por minuto. Esto más o menos equivale a la cantidad de gasto cardíaco que nosotros llegamos a sacar por minuto. Entonces, de ahí vamos a conocer un poquito de cómo se llega a ver la falla cardíaca. Si nosotros tenemos un corazón insuficiente, va a haber una disrupción en el gasto cardíaco. Por ende, la presión sanguínea puede bajar. O en esto, cuando llega a declinar este gasto cardíaco, porque todos esos mecanismos compensatorios, la ley de Frank Starling, el de los barorreceptores o neuroendocrinos a través de la noradrenalina que genera activación sobre el sistema parasimpático y genera un aumento, ahora ya han disminuido. La presión sanguínea está cayendo, ¿no? Entonces, cuando la presión sanguínea cae, es que existe algunas alteraciones y para eso, cuando declina su presión sanguínea, existen barorreceptores que generan a nivel del sistema nervioso central una activación de manera importante para poder estimular una vaso. Vamos a llamarle vasoconstricción. Para eso, cuando existe un impulso adrenérgico circulante, podemos generar un incremento de la presión, ¿no? Posteriormente, estos barorreceptores generan un incremento de la liberación de vasopresina. Cuando este impulso nervioso adrenérgico circundante se libera, puede generar vasoconstricción. Al generar vasoconstricción, se libera vasopresina. Incrementa la frecuencia cardíaca e incrementa la contractibilidad. ¿Qué sucede? Cuando la presión sanguínea ha sido mediada por este impulso nervioso adrenérgico, la presión a nivel renal llega a declinar. Al declinar, básicamente, hay una liberación del sistema de renina y este sistema de regulación de renina, angiotensina 1, podemos llegar a
inhibir a través de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 y posteriormente a esto el mismo impulso de nervioso adrenérgico puede generar esa, vamos a llamarle vasoconstricción a nivel arteriolarrenal, ¿no? Posteriormente a esto va a haber muchos mecanismos del centro de saciedad como el de la sed, generándome asimismo también a nivel adrenal un incremento de este sistema. ¿Para qué? Para que podamos de alguna otra manera ayudarle para mantener este impulso, ¿no? Posteriormente, lo que acabamos de ver hace ratito, la liberación de aldosterona y la liberación del centro de sed es la reabsorción de agua con algunos incrementos de la presión venosa, ¿no? Incrementa asimismo la fracción de filtración y existe una mayor reabsorción de las zonas de los túbulos a nivel del sodio, ¿no? Posteriormente a esto, ya que se ha mantenido una regulación y podemos mantener una vasoconstricción a través de la liberación de vasopresina, reabsorción de agua y presión venosa como tal, vamos a incrementar la precarga, vamos a fomentar la formación de edema y o efusiones que podemos llegar a tener con un gasto cardíaco como tal, ¿no? Cuando hay una vasoconstricción también incrementa la poscarga y hay una redistribución sanguínea, haciendo hincapié que cuando hay una disminución de la presión generamos a nivel del cayado aórtico una hipotensión como tal. Recuerden que el sistema carotidio a través del nervio número 9 podemos llegar a generar estímulos sobre los receptores internos carotidios o sobre el receptor del seno carotidio a generar un incremento de la frecuencia cardíaca en la inervación de de las presiones arteriales venosas, ¿no? Para eso lo que yo les explicaba, en el sistema parasimpático mimético podemos regular el sistema de frecuencia cardíaca y en el sistema simpático mimético empezamos a generar un incremento de la frecuencia cardíaca como tal. Posteriormente a esto, ¿qué va a suceder? Vamos a encontrar una funcionalidad del sistema de dilatación a nivel de las arteriolas, ¿no? El corazón y los vasos sanguíneos deben de tener un efecto inotrópico, cronotrópico o dromotrópico, en donde pueden estar regulados o mediados por ciertos receptores beta 1 o beta 2 o alfa, donde hay pérdida de magnesio, ¿no? En otro sentido, los vasos sanguíneos pueden llegar a tener ciertos estadios de acuerdo a las terminaciones que podamos regular en vasodilatación o vasoconstricción, de acuerdo a lo que básicamente se llega a regular. Entonces, regresando básicamente a esta zona de la presión sanguínea y barorreceptores, pues bueno, volvemos a llegar a encontrar este tipo de sistemas donde hay la liberación de ciertos estímulos circundantes para la reabsorción de agua, filtración, reabsorción de sodio, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, incrementos en la precarga e incrementos en la poscarga, ¿no? Para esto, la angiotensina 2 a nivel de la hipófisis en la parte distal de la pituitaria puede generar una vasoconstricción a través de la vasopresina, generándome una reabsorción del fluido renal y un incremento del volumen, vamos a llamarle sanguíneo, y con esto mismo incrementando la presión arterial, ¿no? Entonces, para esto, su fisiopatología, el sistema renina-angiotensina-aldosterona como tal, que se llegan a trabajar en fibras y nervios simpáticos, vamos a generar un estímulo a través de la vasopresina y angiotensina 2 circulante, generándome un incremento del canal de sodio como tal, generándome así una misma reabsorción a nivel del aparato yuxtaglomerular sobre la zona del glomérulo, donde la renina, la angiotensina, llega a transformar en angiotensina 1. Y posteriormente, la enzima convertidora de la angiotensina aldosterona va a provocar la liberación de angiotensina 2
para sí mismo generar una vasoconstricción, estimular la sed y secretar porciones de manera importante de la aldosterona, ¿no? Donde la hormona ACTH puede generar también esta misma secreción, generándome también de sí mismo la concentración del plasma citoplasmático, ¿no? Y donde hay una cierta retención de sodio con intercambio con el potasio, ¿no? Y para eso, bueno, pues esto es un resumen de lo que llegamos a describir. Aquí hay uno de los biomarcadores también, el péptido natriurético de origen atrial, que se libera sobre la zona del atrio y donde también interviene como biomarcador, ¿no? Estimulaciones simpaticomiméticas asociadas a un declive de liberación de sodio y donde se mantiene la hipotensión, ¿no? Todo esto más o menos ustedes ya lo tienen conocido, pero también quiero que ustedes vean el control nervioso a través del sistema simpático y del nervio parasimpático, entre ellos el nervio depresor del nervio vago como tal o del nervio simpático mimético. En una de ellas podemos generar una vasoconstricción y o una vasodilatación de manera importante. Me voy rápido aquí. ¿Cómo vamos a clasificar la falla cardíaca? Pues por su cronicidad, en aguda o crónica, por signos clínicos, si es retrógrada o anterógrada, por su gravedad, si es leve o grave, y qué tipos de insuficiencia hay: insuficiencia miocárdica, sobrecarga de volumen o sobrecarga de presión, ¿no? Cuando es una signos clínicos asociados a porciones anterógradas, en este sentido podemos llegar a encontrar síncopes, debilidad, llegamos a presentar alteraciones mucho más específicas de un paciente con alteraciones totalmente diferentes a las retrógradas, ¿no? Las retrógradas, ¿qué quiere decir? Que al final de cuentas el mecanismo está regresando a lo que yo les decía dentro de las propiedades o los mecanismos de base para que el paciente pueda mantener una estabilidad homeostática, como las leyes de Frank Starley: todo lo que entra, todo sale. Ahora está en indicios de regresión de sangre retrógrada que se está regresando. Imagínense una pequeña porción de ventrículos atrios y hacia venas cavas o en su defecto del lado izquierdo, ventrículo izquierdo, atrio del lado izquierdo y sobre todo a los venas pulmonares y capilares. Y estos capilares o poscapilares pueden llegarse a presentar con signos de congestión. Si es del lado derecho, con este tipo de signos clínicos retrógrados, vamos a ver formaciones de ascitis. Si es del lado izquierdo, vamos a encontrar características como edema pulmonar, ¿no? Precisamente esto es lo que podemos llegar a encontrar. Tipos de insuficiencia, pues una de dos: insuficiencias miocárdicas por sobrecarga de presión y o de volumen. Las sobrecargas de presiones es cuando hay un aumento de la presión en sístole al momento de que está generándose una contracción, hay mayor presión dentro de esta cámara cardíaca, ¿no? Si aumenta la presión sistólica por adición a las nuevas miofibrillas, va a haber un engrosamiento de la pared y con esto vamos a encontrar hipertrofias concéntricas por la sobrecarga de presión que existe. Entonces vamos a ver crecimientos de adentro hacia afuera. Cuando hay insuficiencias por sobrecarga de volumen, que la máxima cantidad de líquido se está quedando al momento del llenado diastólico, cuando aumenta la presión dentro de la diástole, es decir, durante tu fase de llenado ventricular, adición a esto va a haber nuevos sarcómeros que se van a estar engrosando y para esto va a aumentar de tamaño parte del compartimiento y va a haber hipertrofias de tipo excéntricas. ¿Cuáles son las herramientas de diagnóstico, doctores, que vamos a llegar a encontrar? Pues una de ellas, las principales, es que ustedes tengan en mente esta parte fisiológica, mecanismos homeostáticos o compensatorios y o los mecanismos que llegan a desencadenar un proceso fisiopatológico de enfermedad.
Si ustedes conocen la fisiología, van a poder entender la fisiopatología. Primero de eso, mantener la fisiología dentro de su almacenamiento interno para de ahí describir a través del historial clínico qué es lo que les están mencionando, si es un cachorro, si es un perro senior o si es un perro geriátrico, si es un gato kitten o un gato adulto, razas predisponentes tanto en perros como gatos y edades, sobre todo también hasta de razas predisponentes. Nunca olvidar que el examen físico general debe de estar precisamente orientado a describir todas las anomalías o alteraciones encontradas dentro de su supervisión y/o evaluación. Dos, realizar de manera metódica el examen clínico orientado a problemas, de acuerdo a lo que llegaron a encontrar en su reseña, anamnesis, examen físico general. Posteriormente realizar este examen clínico. A través de la analítica de estudios de laboratorio, por supuesto, si llegamos a encontrar algunos cambios a nivel del hematocrito que puedan estar relacionados con una baja oxigenación tisular, vamos a llegar a tener alteraciones en el mismo o en su defecto que podamos llegar a tener anemias. Son de las condiciones que nosotros llegamos a determinar como herramienta. Dos, los estudios radiográficos en este sentido de silueta cardíaca para mí son muy importantes. De hecho, los principios de abordaje de interpretación radiográfica en la zona del tórax puedes describir algunas enfermedades de acuerdo también a tu experiencia en cuanto al examen físico hallado dentro de este sistema, ¿no? Posteriormente, tratas de utilizar otro tipo de herramientas diagnósticas como son el uso de la imagenología, pero ya correlacionado todo esto, que es a través de un ecocardiograma, un electrocardiograma y o biomarcadores, ¿no? Que en este sentido pueden ayudar de manera importante, mas sin embargo, el 90% de su diagnóstico va a estar determinado por el historial clínico, el examen físico general y el examen clínico orientado a problemas. En un 90% les va a determinar a ustedes qué tipo de tratamientos son los que van a llegar a utilizar de acuerdo a las herramientas que lleguen a obtener y a tener para poderle dar su tratamiento médico. Ahora, ¿para qué utilizamos de primera instancia los estudios radiográficos? Pues los estudios radiográficos son para determinar cardiomegalias, tanto derecha como del lado izquierdo. Asimismo, reconocer anomalías o cardiopatías de tipo congénito y o adquiridos, ¿no? Para eso es muy importante que ustedes conozcan los tipos de proyecciones radiográficas necesarias y esenciales que un paciente debe de llegar a solicitar dentro de su área de imagenología, ¿no? Recordando siempre las relaciones anatómicas que éstas conlleven, recordando la anatomía para que ustedes puedan evaluar agrandamientos ventriculares o alteraciones en espacios. Recuerden que estamos trabajando con un espacio bidimensional en una radiografía. Entonces puede haber muchas anormalidades que de primera instancia nos puedan decir si existe un agrandamiento o una disminución dentro de algunas arterias, venas o grandes vasos como venas cavas, como aorta como tal, ¿no? Y para eso es muy importante que ustedes soliciten las precisas proyecciones, ¿no? Ya sea en su proyección ventrodorsal o dorsoventral, para poder hacer la evaluación de manera correcta. También la solicitud de la arteria pulmonar principal es otra de las cuales ustedes pueden llegar a tener. Las modificaciones del tamaño del corazón nos van a decir si hay un volumen disminuido, si hay una enfermedad concomitante adicional. El tamaño del corazón puede estarse mediado por características de especie, raza, edad, condición corporal, fase respiratoria y el ciclo cardíaco. Existen métodos o medidas de evaluación cardiovascular que ustedes ya las conocen.
Y para eso son medidas un poquito más objetivas para determinar de alguna otra manera el agrandamiento de la silueta cardíaca, ¿no? Existen algunas analogías que nos pueden determinar si existe agrandamiento de las cámaras cardíacas o si existe disrupción de la evidencia o visualización de la cámara cardíaca secundaria a volúmenes anormales dentro de la misma o que estén ocupando este volumen de manera normal por líquido o incrementos de la densidad radiográfica asociados a un volumen que se esté generando por anormalidades dentro de la cavidad torácica, ¿no? Reconocer siempre y cuando que ese signo que no nos permite visualizar de manera apropiada la funcionalidad. Otra de las herramientas diagnósticas que en la actualidad deben de hacerse es el protocolo de realizar o medir la presión arterial sistémica. Lo que ustedes llegan a determinar es precisamente es qué tanto los valores sanguíneos pueden estar anormales por una hipotensión o una hipertensión. Para esto se logra identificar a través de un consensus los niveles de presión arterial sanguínea, tanto de perros como gatos, y cuáles deben de ser los normales, ¿no? Siempre puede estar en un rango mínimo o alto, y esto es en consideración porque para eso hay un protocolo específico para poder hacer una buena evaluación y si existieran anomalías del eje cardiorrenal o si existieran pacientes hipertensos, muy probablemente estuviéramos hablando de un mecanismo abatido homeostático del sistema renina-angiotensina-aldosterona por mecanismos de reabsorción de sodio a nivel del aparato yuxtaglomerular. Entonces, generamos una vasoconstricción periférica. Existen causas de hipertensiones, tanto transitorias, idiopáticas y o secundarias. Para eso, a través de este consenso, ustedes deben de determinar si esa hipertensión arterial como herramienta diagnóstica junto con lo que ya hemos estado evaluando ya me está generando un problema crónico o lesiones a órganos diana. Para eso les doy este algoritmo o esquema donde ustedes van a ir determinando si es más, menos o si empezamos a tener una causa de origen primario, secundaria, transitoria y o idiopática. En el caso de algunos animales viejos, se ha logrado determinar que de 1 a 2 milímetros de mercurio puede llegar a incrementarse esta zona de presión arterial. Mas, sin embargo, no siempre está asociado como en el área de medicina de humanos a un envejecimiento, ¿no? Para eso es muy importante que clasifiquen su presión arterial y que tengan en mente cuáles son las alteraciones que pueda llegar a presentar un órgano al cual está generando una complicación ya por incremento de las presiones arteriales. Vamos a hablar un poquito de enfermedades. Las enfermedades que mayor o comúnmente vamos a trabajar y es por lo cual nos lleva esta charla a cuando estos mecanismos se ven abatidos y ahora sí ya estamos en un sistema congestivo. El que mayor llegamos a encontrar es enfermedades valvares, tanto de la mitral como de la tricúspide. De la válvula mitral es una prevalencia que se llega a generar en perros de raza pequeña, machos, los más conocidos en México es el poodle, algunos perros senior, muy bien en llegar a generar en un 75-80% de afección. Hay una tendencia genética y es clínicamente progresiva, ¿no? Es una de las anomalías más frecuentes, crónico-degenerativas. Puede haber disturbios en las cúspides de las válvulas asociados a signos de degeneración, a signos degenerativos y o a procesos infecciosos también. La especie con mayor reporte es la de perros. Algunos animales jóvenes o de mediana edad
pueden considerarse, pero en estos disturbios también podemos llegar a encontrar de manera fisiopatológica o similar alteraciones como displasias de la mitral o displasias de la tricuspidia. Entonces, algunos perritos se han reportado con una disrupción en valvulopatías de menos de 5 meses. Tienden a verse más afectados los machos. El Cocker Spaniel es uno de los más, las razas que más han representado, ¿no? La peculiaridad de presentar alteraciones de las valvas, sin embargo, también cardiomiopatías dilatadas, ¿no? Puede afectar a perros de razas medianas a edades mucho más avanzadas. Y la mayoría de los casos se desconoce la etiología de la enfermedad, habiéndose demostrado una predisposición genética. Quiere decir que va a haber un tejido mixomatoso laxo, engrosamiento y retracción de las valvas, y puede estar asociado con un proceso no inflamatorio. Cuando hay un cierre normal de las valvas, existe una regurgitación, un aumento compensatorio de los volúmenes de átrios y ventrículos, va a generar una sobrecarga de volumen, precisamente generando una hipertrofia concéntrica, y hay una disminución en la función sistólica. En el mecanismo compensatorio, podemos llegar a ver afectados el sistema renina-angiotensina-aldosterona y, sobre todo, mantener una falla cardíaca, ¿no? ¿Cuáles son las alteraciones que pueden ustedes llegar a determinar o los mecanismos que de alguna otra manera deben de evaluarse? Pues fíjense que uno de ellos, cuando llegamos a escuchar un soplo, por lo regular, el detectar un soplo y al momento de decirle a un propietario, oye, ¿tiene un soplo? ¿O cuál es el grado de ese soplo? Pues siempre va a estar asociado a lo que ustedes lleguen a reconocer y recordar, ¿no? Posteriormente a esto, el momento de que ustedes llegaron a diagnosticar ese soplo, cómo poder hacer el abordaje, ¿no? De acuerdo a lo que ya les acabo de mencionar. Muchas veces estos pacientes deben de mantener un tipo de alteraciones hemodinámicas importantes, como las retenciones de sodio, y de alguna otra manera poder estar generando procesos de hipertensión. Si existiera un estadio mucho más avanzado, es ahí donde debemos de trabajar de manera importante, ¿no? Para eso, de manera presencial, el hecho de que ya logremos o justifiquemos un ecocardiograma o un electrocardiograma más el estudio radiográfico. Es precisamente para hacer evaluaciones de agrandamientos de las cámaras, la presencia o no, a través de su auscultación, de evidencia de crepitaciones de burbuja, cuando a nivel pulmonar puedan estar asociados ya a la formación de edema pulmonar, precapilar y o más bien postcapilar, y posteriormente a esto también lleguemos a encontrar jadeos, debilidad, pérdida de peso. En este sentido sería más que nada caquexia. Para esto podemos llegar a determinar en muy probable situación cuáles son las opciones que podemos llegar a generar para un tratamiento adecuado. Sin embargo, ustedes ya vieron todo lo demás. El abordaje del paciente cardiópata debe estar determinado por todo lo ya visto, ¿no? Sin embargo, este ecocardiograma nos va a decir si de manera importante cómo están evaluándose las presiones, van a poder visualizar las cúspides de las válvulas engrosadas, si existen o no alteraciones en sístole o en diástole. Para esto es muy importante, sí, mas no tan necesario que el tratamiento dependa al 100% de una evaluación ecocardiográfica, sino básicamente al 100% de su evaluación a través del examen clínico orientado a problemas en pacientes cardiópatas. Si se dan cuenta aquí en este estudio ecocardiográfico, vean cómo me puede dar indicios de que un paciente, si lo vuelven ustedes a evaluar a la periferia del músculo, bueno, más bien entre el músculo del epicardio,
vamos a llegar a encontrar una formación de líquido por edema o líquido pericárdico. Entonces, radiográficamente ustedes pueden llegar a encontrar un corazón totalmente globoso, incremento de la presión arterial, incremento del pulso yugular, jadeo, disnea, taquicardia. Cuando ya hacemos evaluaciones un poquito más específicas, de manera importante a nivel del ecocardiograma, podemos llegar a encontrar sí disturbios por los cuales nos está determinando, ¿no? Vamos a poder determinar las velocidades que está teniendo, encontrándose en las cúspides de las válvulas, en este sentido, tanto mitral. Obviamente, también otra herramienta diagnóstica es el estudio del electrocardiograma. El electrocardiograma nos ayuda a determinar el ciclo vital del sistema de activación o de conducción del nodo sinusal hasta el tiempo de excitación y relajación, tanto de los atrios como de los ventrículos. ¿Qué nos determina un electrocardiograma? Nos va a determinar arritmias, reconocer el lugar de origen, reconocer frecuencia, calcular su frecuencia cardíaca, identificar y evaluar duraciones de algunos de los complejos y darle nombre a la arritmia. La clasificación de las arritmias puede estar determinada y por eso depende mucho el tratamiento de lo que ya habíamos visto previamente. Es si son arritmias sinusales, atriales, atrioventriculares o ventriculares. O si existe o no la presencia de una taquicardia, una bradicardia, o si existen alteraciones en la conducción, ya sea por bloqueos o por secuestro, ¿no? Existen clasificaciones sinusales también que no debemos olvidar, pero para esto, en el estudio de electrocardiograma, las principales arritmias que vamos a encontrar con una valvulopatía mitral o tricuspidio por formaciones de fibrosis que se van dando es un claro ejemplo de taquicardias ventriculares, el bloqueo también de zonas de conducción atrioventricular, tanto de primer grado como de segundo grado, pueden ser una de las formaciones que más ustedes pueden llegar a hacer. Entonces, el tiempo es oro y límite para que ustedes puedan darle el abordaje sencillo a este tipo de pacientes. ¿Qué quiere decir? Vuelvo a repetir a lo mismo, escucho un soplo, detecto un soplo, evalúo al paciente de manera clínica, posteriormente evalúo su presión arterial, de ahí evalúo pulso, evalúo otro tipo de disturbios físicos y promuevo el inicio de algunos estudios y o analíticas y empiezo a determinar si tiene o no alteraciones en el ritmo. Es algo que a veces se olvida en nuestros pacientes, evaluar el sistema de conducción. Y para llegar más o menos a ustedes a determinar, ya que lograron estadificar al paciente de acuerdo a la valvulopatía, va a depender mucho el tipo de tratamiento que nosotros debamos de utilizar. ¿En qué se basó? Es un sistema de clasificación básicamente por las medidas fisiopatológicas que hemos llegado a describir. Cuando han sobrepasado los volúmenes de presión y ese gasto cardíaco ha sido precedido por acumulación de líquido, es por eso que nosotros debemos de tener en este sistema de clasificación numérico cuáles son las características que nuestros pacientes pueden llegar a tener. Y para eso, estos estadios de anomalías fisiopatológicas nos van a decir si tiene o no alteraciones en nuestro sistema homeostático, ¿no? Las dosis o tratamientos que debe de llegar a tener un paciente va a depender mucho de cada clínico, pero sin embargo, los que más necesitamos es en tratamientos agudos o crónicos, ¿no? Y aquí les estoy diciendo más o menos las indicaciones o clasificaciones de acuerdo al LACRIM.
Para eso es si en algo nosotros llegamos a detener o determinar ciertas alteraciones o estadios anormales. Para eso es muy importante, ¿no? Otra de las cosas que también he llegado yo a encontrar y que para mí son muy importantes y para allá va dirigido hacia mi charla también, cuando hay anomalías congénitas y adquiridas, una de las cuales a mí me quedó muy grabado es la presencia del conductor trioso. Les voy a explicar por qué, porque ahí que debemos de tratar, ve, valvulopatías mitrales de tipo adquirido o congénitas, ¿no? Pues todo va a depender mucho del grado y la superposición que llegamos a nosotros a tener. Para eso es muy importante que llegamos a conocer este tipo de anomalías congénitas. Entre ellas, me voy a saltar un poquito, que va dirigido a que uno de los tratamientos poco dirigidos en la actualidad es el uso de antihipertensivos que se utilizan a nivel de las arteriolas. Esto en arterias pulmonares. Básicamente, tanto las enfermedades congénitas o adquiridas, de acuerdo a la sobrecarga de volumen y o de presión, pueden generar anomalías de este tipo de padecimientos. Subdiagnosticados, cuando hay un paso de sangre hacia la arteria pulmonar, incrementa el flujo pulmonar, hay un retorno hacia el aurículo y ventrículo izquierdo. Hay una sobrecarga de volumen y de la dilatación del lado izquierdo. Puede haber una hipertrofia excéntrica, baja función sistólica y también de la misma manera hay una falla cardíaca congestiva. Quiere decir que hay tratamientos que se deben de utilizar no solamente para valvulopatías de tipo degenerativo en pacientes viejos, sino que hay tratamientos farmacológicos dirigidos a pacientes jóvenes. ¿Qué quiere decir? Lo que he aprendido en este tipo de prácticas es que el diagnosticar a pacientes con cardiomiopatías congénitas no quiere decir que debas de no ofrecerle el tratamiento adecuado. Al contrario, si tú llegas a diagnosticar este tipo de anomalías congénitas, tú le vas a dar el tiempo y la oportunidad para que estos mecanismos regulatorios logremos retrasarlos de acuerdo a situaciones en donde el tratamiento farmacológico va a evitar sobrecargas de presión mucho más extenuantes. Para eso, ¿de qué depende mucho esto? Yo no me voy a enterar mucho en esto de los conductos arteriosos, pero les voy a explicar que muchas de este tipo de anomalías depende mucho del tamaño del conducto, del tamaño del cierre del conducto posterior al que se llegue a detectar y que vaya cerrándose y la predisposición, ¿no? Para eso es muy importante que lo que yo les decía, me gusta la geriatría, ver qué tanto hemos encontrado en pacientes muy viejos, ¿no? Y otros en pacientes adultos, ¿no? ¿Cuáles son las descripciones que llegamos a encontrar en un paciente con cardiomiopatías de tipo congénito ahora con sobrecargas de presión? Pues en algunas de estas situaciones vamos a encontrar la formación de un agrandamiento ventricular del lado derecho, vamos a encontrar entre los espacios intercostales tercero y cuarto, a nivel de los grandes vasos, incremento de las arterias y las venas. Esto es por una congestión precapilar, síndrome asociado a complejo de Eisenmenger o síndrome de Eisenmenger, que quiere decir que cuando la presión arterial ha sobrepasado en cierta medida la presión dentro de la arterial, puede generar un sistema de congestión de manera importante. Entonces, esto lo vemos mucho de este tipo de pacientes en enfermedades con sobrecargas de presión, con alteraciones como estenosis, como alteraciones, como secundarios a parásitos que se llegan a alojar sobre el ventrículo del lado derecho y o alteraciones de tipo genético. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya sea que ustedes se encuentren con pacientes con enfermedades genéticamente anormales o con alteraciones genéticas, puedan ustedes tratar a este tipo de pacientes en las proyecciones dorsoventrales.
Pues obviamente vamos a detectar anomalías de cardiomegalia del lado derecho con incrementos de la arteria pulmonar principal, ¿no? Los hallazgos o estudios radiográficos en este tipo de pacientes o turbulencias sobre la arteria pulmonar principal, vean el tamaño del conducto, es una vista paraesternal del lado derecho. Vean básicamente cómo es que se llegan a determinar situaciones en donde el paciente me ha generado una complicación de manera sistémica. Entonces aquí se está sobrecargando el ventrículo como tal del lado derecho por un regreso de manera importante de sangre que está presentando sobre la persistencia del conducto. Y aunado a esto, pues bueno, vamos a ver un reflujo pulmonar. Pero no solamente radica ahí el problema, sino que puede generar de manera consecuente tanto en valvulopatías del lado izquierdo como valvulopatías del lado derecho, ya sea por insuficiencias cardíacas, vamos a llamarle por sobrecarga de presión y de volumen, otro denominado problema y mal concluido, que es la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es una situación patológica en que las presiones de la circulación pulmonar están aumentadas, ¿no? Cambios anatómicos y moleculares en la circulación pulmonar van a generar un incremento de las resistencias vasculares pulmonares y en fases avanzadas a una falla congestiva del lado derecho. ¿Qué quiere decir? Que hay cuando hay una presión normal en sístole de 25 más o menos milímetros de mercurio, en diástole de 10 a 3 milímetros, y la presión arterial media que se da dentro de esta arteria pulmonar se pueden llegar a mantener junto con su hematocrito. Si llegamos a sobrepasar este tipo de presiones sistólicas pulmonares que son arriba de los 30 milímetros de mercurio, puede generar un proceso de presión elevada de la arteria pulmonar principal. ¿Y qué conlleva esto? Pues básicamente que la fisiopatología es circundante a que hay la circulación pulmonar es un circuito de baja presión, de bajas resistencias y gran capacidad de aumentar el volumen o generar una vasodilatación. Es un circuito capaz de acomodarse a los incrementos del flujo pulmonar sin producir hipertensión a nivel sistémico, pero la presión determinada por el flujo pulmonar, resistencia vascular pulmonar y presión venosa pulmonar, en casos de hipertensión pulmonar, cualquiera de estos factores puede resultar alterado, ¿no? Entonces, para eso es mucho que a veces olvidamos este tipo de presiones que se están dentro o se dan dentro de los cambios que hay a nivel, vamos a llamarle arteriolar pulmonar, ¿no? Cuando existe una disfunción endotelial, o sea, por factores genéticos o factores desencadenantes, a través de estas, vamos a llamarle, sustancias o moléculas pueden generar una vasoconstricción, ¿no? Un proceso inflamatorio crónico irritativo y va a generar una obliteración pulmonar con aumento de la resistencia de volumen pulmonar, generándome así un fracaso del ventrículo derecho por insuficiencias cardíacas congestivas, ¿no? Precisamente por sobrecarga de volumen arterial pulmonar, por algunas condiciones como comunicaciones interventriculares, interatriales, comunicaciones arteriopulmonares, y esto va a generar una sobrecirculación pulmonar, generándome un incremento de la resistencia vascular por el daño y lesión hacia el endotelio vascular como tal de tipo arteriolar. Posteriormente van a generar la activación de mediadores vasoactivos, una vasoconstricción arteriolar de manera importante, generándome así un tiempo de cronicidad en la fibrosis de la capa íntima, hipertrofia de la musculatura lisa, ¿no? Va a generar en esto un aumento de la resistencia vascular pulmonar y se puede desarrollar el síndrome de Eisenmenger, ¿no? Donde hay una sobrecapacidad pulmonar de manera importante. Los hallazgos clínicos como valvulopatías de tipo degenerativos o de tipo congénitos
Van a haber soplos en específico, más en la zona de la tricúspide, mitrales también, crepitaciones por formaciones de edemas, sonidos bronquiovesiculares aumentados, dificultad para respirar, tos, formación de líquido a nivel retrógrado como tal, y puede incluso haber una cianosis. También lo más importante en este sentido es el diagnóstico. El diagnóstico como tal debe de hacerse, y se los digo así de manera textual, para hacer la medición de la presión arterial pulmonar. En algunas ocasiones no siempre puede llegarse a determinar de manera directa, sino que tendría que hacerse de manera, vamos a llamarle, en medicina de humanos, por un procedimiento que es cateterismo, un catéter Swan-Ganz, y te miden de manera directa la zona de la arteria pulmonar principal, ¿no? Es una técnica invasiva que requiere anestesia y tiene un elevado costo. Las pruebas complementarias que podemos determinar si existe un incremento de la presión arterial de la arteria pulmonar, llámese la redundancia de los términos, a través de estudios radiográficos que acabamos de ver. Electrocardiográficamente no siempre llegamos a determinar unas presiones arteriales de manera significativa, y el ecocardiograma para mí es uno de los métodos o gold estándar de oro para poder determinar de manera indirecta la presión arterial pulmonar que puede estarse generando, ¿no? Y esto a través de la medición indirecta de estas presiones pulmonares, ¿no? En estudios radiográficos vamos a encontrar lo que hemos visto sobre las arterias y vénulas, incremento de la densidad radiográfica como tal. En muchos de los casos pueden ser normales, otros pueden generarme cardiomegalias derechas, izquierdas, dilataciones de las arterias pulmonares, patrones bronquiales o signos respiratorios asociados a patrones bronquiales de manera inespecífica, ¿no? Y el ecocardiograma es la porción más directa que ustedes pueden llegar a tener de una estimación indirectamente de las presiones pulmonares. Las velocidades de flujo, las remodelaciones de las cámaras pueden estar determinados a través de hallazgos que de alguna otra manera podemos determinar por medio de la evaluación de la cúspide, de la valva o de el reflujo tricuspidio como tal. En ausencia de obstrucción de salida del ventrículo derecho o doble salida del ventrículo derecho, es una correcta función sistólica como tal. Sin embargo, hay algunos estudios que me determinan la valoración de manera inminente de la hipertensión, ¿no? Cuando hay una regurgitación tricuspidia, u otras insuficiencias pulmonares, hipertrofias del ventrículo del lado derecho, aplanamiento del septo interventricular, movimiento septal paradójico, el índice de excentricidad del ventrículo izquierdo está afectado, la relación del diámetro de la arteria pulmonar con la aorta. En este sentido, la aorta puede estar mucho más reducida con respecto a hacia la arteria pulmonar principal, algunos signos de como deformación sobre la salida de la arteria pulmonar que le llaman alas de gaviota también pueden estar asociadas, ¿no? Las velocidades de la regurgitación de las cúspides de la tricúspide puede estar desencadenándome una clasificación de presiones arteriales de manera anormal de acuerdo a su gravedad, si es leve, moderado o grave. Y obviamente usted se llega a determinar con la velocidad máxima de regurgitación tricuspidio, ¿no? En metros por segundo. Por ejemplo, en este sentido, donde nosotros llegábamos a detener este paciente, aquí con arriba de unas velocidades casi de 5.4, 5.5, velocidad más o menos era severa como tal. Y obviamente aquí la velocidad de 3.95 en este paciente, pues se llegaba a considerar leve la hipertensión pulmonar.
Y la velocidad como tal también, o de la del flujo de la arteria pulmonar principal, vean ahí también cómo se ejemplifica el enrollamiento en sí mismo, asemejando unas alas de gaviota. Esto es por engrosamiento, por la salida y la presión de la arteria pulmonar principal. Entonces, vean. Y obviamente el reflujo pulmonar que pueda coexistir aquí, pues puede ser otro de los indicios, ¿no? Las alas de gaviota que aquí podemos ejemplificar también. Los tratamientos, ¿a qué van dirigidos? Básicamente a corregir la hipertensión. En algunas ocasiones, si existiera alteraciones de tipo renal, poder corregir las proteinurias. Para mí es importante que, de acuerdo a la metodología diagnóstica que han llegado a determinar o hemos hablado en esta hora y fracción, pues hablemos de inhibidores de la ECA, algunos fármacos vasodilatadores, diuréticos que también podemos llegar a utilizar para bajar las poscargas y las precargas, ¿no? Cuando existe congestión precapilar también, cuando hay enfermedades de tipo congénitas, antes de llegar al síndrome de Eisenmenger, en situaciones en donde ya ahora la congestión ha sido mucho mayor, pues corregirla también con algunos fármacos como los vasodilatadores a nivel arteriolar de la pulmonar, que a veces se nos olvidan. Muchos de este tipo de enfermedades cardiovasculares no deben de olvidar el tratamiento de anomalías antiarrítmicas, y para eso deben de utilizar productos que puedan llegar a mejorar una condición de estabilidad clínica. Por ejemplo, en el caso de aquellos pacientes que tienen taquicardias ventriculares, utilizamos algunos beta-bloqueadores, ¿no? De los canales de calcio tipo 1, 2 o 3, ¿no? Los que mayor llegamos a utilizar, y en este sentido, el uso de fármacos antiarrítmicos como la amiodarona, en lo particular a mí me parecen bastante nobles y accesibles, ¿no? Productos para el tratamiento de la hipertensión pulmonar, algo que se nos está olvidando, combinados con inhibidores de la ECA, generan una respuesta favorable. Y bueno, pues más o menos hasta aquí les he dirigido hacia dónde podemos llegar a tener a pacientes o atender pacientes con alteraciones cardiovasculares. ¿Cuál es el manejo? ¿Es un tratamiento a corto plazo? De hecho, lo que les quise ejemplificar es situaciones en las cuales los pacientes pueden generarme condiciones mucho más específicas. Por eso, pues quiero agradecerles a todos el hecho de haber estado aquí. Y bueno, por supuesto, agradecer al Laboratorio Inopharma por haberme invitado a dar esta ponencia con un tema de suma importancia y que a veces se nos olvida. Pues sin más, por el momento, dejen sus comentarios en el chat para poder irles respondiendo todas las dudas que tengan, ¿no? Y obviamente, pues cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Aquí les dejo mi correo electrónico también por si llegaran a tener más dudas y logran ustedes visualizar de manera generalizada una duda, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos y pues estoy al pendiente ante sus dudas.